La Videoteca de Música Contemporánea para Piano es un proyecto que ha venido gestándose en los últimos 5 o 6 años aproximadamente y al final hemos podido empezarlo en el mes de octubre pasado, teniendo en cuenta dos premisas fundamentales: que los contenidos que vamos a publicar sean libres para todos, desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de pagar absolutamente nada, y también que fueran de una calidad lo más óptima posible. Habría sido posible si no hubiéramos contado con la inestimable ayuda de diversas instituciones que han creído en él desde el primer momento de manera incondicional. Especialmente queríamos agradecer a la Diputación Provincial de Alicante, a través de Juan Bautista Rosselló, su diputado de Cultura, que nos ha proporcionado un espacio inmejorable desde donde estamos grabando ahora mismo esta entrevista. Es el ADA, Auditorio de la Diputación de Alicante, y principalmente estamos utilizando la Sala Sinfónica, que es un espacio de una belleza singular, con una acústica magistral y con un instrumento Steinway de gran cola, unas condiciones absolutamente maravillosas. Asimismo, no habríamos podido empezar el proyecto si no hubiéramos contado con una ayuda económica que nos vino de mano de la Fundación Autor, a través del programa de ayudas a proyectos de colaboración, que nos han permitido contar con una empresa de prestigio como Line Design Studios, que es quien se encarga de grabar tanto en audio como en vídeo en HD cada una de las interpretaciones. Para mí es vital que la elección del repertorio sea una cuestión meramente personal, fundamentada en mis propios gustos adquiridos durante todos estos años de interpretación de música contemporánea, y que siento que son muy abiertos y que muestran facetas bien dispares del mundo de la composición. Todos los contenidos los vamos a ir publicando en un blog, Contemporary Piano Video Library, de WordPress. Os animamos a suscribiros para estar informados de cada una de las novedades, de cada uno de los vídeos que vamos a ir colgando. Va a haber un goteo constante en los próximos meses, aproximadamente a un ritmo de un vídeo cada 10 u 11 días más o menos, y es una manera bien sencilla de estar al tanto de las novedades que vamos a ir publicando poco a poco. Para mí era de una vital importancia prestarle una atención especial a contenidos didácticos, de manera que los pianistas que estuvieran interesados en este repertorio y no estén tan acostumbrados puedan acercarse a él de una manera mucho más sencilla. Pieza fundamental la colaboración con las diversas editoriales que publican las obras que hemos escogido, porque solamente desde su apoyo, desde su compromiso, podíamos pensar en un proyecto tan ambicioso que involucraría a editoriales de prácticamente todo el mundo.